Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Desde aquí, de la sede principal de esta actividad en Guatemala, con ese tema tan importante la quinta actividad que se celebra de médico hispanoamericano de naturopatía. Ahora más que nunca, Guatemala 2022, que estamos celebrando los días 24, 25 y 26 de este mes de junio. Sean todos los que se encuentran en el cono sur, allá Argentina, Chile y por supuesto los centroamericanos, isleños como los dominicanos, los haitianos, los puertorriqueños que nos están acompañando y por supuesto en la parte de Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá y los que por la vía de las redes, por los diferentes medios de comunicación en Europa, están en contacto con esta actividad desde aquí, desde Guatemala. La exposición, mi nombre es doctor Antonio Contreras Berroa, médico ozonoterapeuta, y hoy nosotros vamos a hablar en estos espacios que me brindan en esta actividad de la experiencia en República Dominicana de úlceras crónicas de miembros inferiores y la ozonoterapia. Podremos hablar de que dentro de los temas que nosotros vamos a hablar hoy, solamente vamos a hablar de tres cosas importantes: ozono, ozonoterapia y úlceras crónicas. En resumen, la introducción: el ozono es un gas natural cuya molécula está formada por tres átomos de oxígeno. La ozonoterapia se está utilizando como una técnica médica alternativa en el tratamiento de úlceras crónicas de miembros inferiores con resultados muy favorables. Las úlceras de miembros inferiores son un estudio final de un síndrome multilesional caracterizado por pérdida de sustancia que llega hasta la dermis, produciendo una hipoxia ística con su posterior necrosis y éstasis en poca tendencia a la curación. Objetivos fundamentales: valorar la seguridad terapéutica del uso de la ozonoterapia, cicatrización de úlceras crónicas en miembros inferiores, etiopatogenia de la úlcera, infección agregada, tiempo de cicatrización, prevención de amputaciones. Material y método que nosotros vamos a utilizar. Se trata de un estudio prospectivo del periodo de marzo del 2013 a febrero del 2018. Fueron seleccionados 124 pacientes con edad de entre 8 y 96 años, con diferentes tipos de úlceras crónicas de miembros inferiores, con una evaluación, una evolución de 6 meses a 46 años. Se formalizó un protocolo de aplicación terapéutica que incluía una concentración de ozono médico de 10 microgramos a 50 microgramos por litro. La ozonoterapia se aplicó por vía rectal, autotomoterapia menor, lavado con difusión de aguas ozonizadas, bolsa de ozono al vacío, de lunes a viernes, 30 minutos cada día. Además, se usó ozono intralesional 2 veces por semana. La úlcera de extremidades inferiores, podemos definirla, la úlcera de miembros inferiores, son un estadio final de un síndrome
multilesional caracterizado por pérdida de la sustancia que llega hasta la dermis, hipoxiaística con su posterior necrosis y éstasis con poca tendencia a la curación, que en etapa avanzada ocasiona úlceras de profundidades variables y que afecta no solo la piel, sino también a los tejidos blandos subyacentes, así como la vasculatura y en algunos casos músculos y tendones y huesos. El ozono podríamos definirlo como un gas cuyas moléculas tienen 3 átomos de oxígeno. Es un estado alotrópico de oxígeno que protege la Tierra. La ozonoterapia es una terapia natural biooxidativa que consiste en la aplicación mínimas concentraciones de ozono médico combinado con oxígeno medicinal. Los beneficios del ozono, nosotros podríamos decir que son múltiples. Quisimos traer esta diapositiva para señalizar algunos de los más importantes de los beneficios que tiene la ozonoterapia. Es un antioxidante celular, mejora la circulación, es antiinflamatorio, es analgésico, mejora la oxigenación de los tejidos, aumenta el metabolismo de la grasa y los carbohidratos, modula el sistema inmunológico, no importa que esté alto o que esté bajito, es un modulador, es rejuvenecedor celular, elimina virus, hongos y bacterias y es un antioxidante. ¿Cómo actúa el ozono en úlceras de extremidades inferiores? En el déficit de presión parcial de oxígeno, su disfunción aumenta la flexibilidad de los glóbulos rojos, mejora las propiedades reológicas de la sangre, aumenta el 2,3-disulfoglicerato que libera oxígeno a los tejidos, favorece la ascensión de oxígeno por la hemoglobina, favorece la circulación sanguínea celular, reduciendo la isquemia y el estrés oxidativo, lo que aumenta la cicatrización. Regula los niveles de ácido nítrico, regenera el endotelio de las células, libera los leucoconoides tipo 3 al reaccionar con las plaquetas, favorece la ruptura de los coágulos, activa el mecanismo molecular suficiente para sintetizar nuevas enzimas antioxidantes endógenas de las células, el efecto antimicrobiano es germicida, bactericida, elimina virus, hongos y bacterias. Efecto inmunoregulador, estimula la producción de glóbulos blancos, linfocitos T, monocitos, granulocitos y células K o asesina. Efectos antiinflamatorios y analgésicos, neutraliza neuroquímicos del dolor, aumentando la endorfina. Y además remueve el colágeno. La prevalencia alrededor del 0.2% de la población adulta padece de úlceras de miembros inferiores. En algunos países puede llegar hasta un 2%, representando un problema sanitario importante. Tipo de úlcera. Nosotros podemos encontrar úlcera venosa, úlcera isquémica, úlcera hipertensiva y úlcera neurotrópica. La clasificación según Warner, tenemos una clasificación que va del grado 0 hasta el grado 5, dependiendo la pérdida de piel o comprometida que esté la persona. Los factores de riesgo en úlcera: la edad avanzada, el sexo femenino, la varices, la hipertensión arterial, dislipidemia, el tabaquismo, lesiones previas en las piernas, la diabetes mielito y por supuesto el sobrepeso. El diagnóstico se hace con una muy buena historia clínica, el examen médico, estudio de gabinete, radiografía, tomografía, todo lo que tiene que ver con
imágenes, el cultivo y por supuesto una biopsia. Los criterios de selección del paciente para este estudio, los criterios de inclusión fueron úlcera crónica por debajo de las rodillas de los dedos de los pies, 6 meses o más de evolución, estudio de gabinete completo, incluyendo Doppler, cultivo y la prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Los criterios de exclusión, teníamos trombocitopenia, hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca descompensada, antecedente de sangrado y nefropatía severa. El protocolo que utilizamos, lavado de presión en máquinas con agua ozonizada todos los días, ozono subatmosférico 30 minutos diarios, ozono intraperilesional 2 veces por semana, aceite ozonizado de lunes a viernes, ozono retal en cada sesión, autohemoterapia menor 2 veces por semana, en una concentración de ozono de 10 miligramos a 50 microgramos por litro. Los resultados. La edad media, 58 años, género, mujeres, 77 casos para un 62%, hombre 47 casos para un 38%, 124 casos para un 100%. El nivel de educación, analfabeto, encontramos 7, primario 56, secundario 38, universitario 22, para un 18%, un total 124 pacientes para un 100%. Comorbilidad, hipertensión, 88 personas para un 71%, diabetes mielito, 62% para un 50%, trastorno de los lípidos, 71 casos para un 58%, cardiopatía isquémica, 69 pacientes para un 56%, y enfermedad de obstructiva crónica, 24 pacientes para un 20%. Localización de las úlceras, en las piernas, 41 pacientes, 33%, perimaleolares, 29 pacientes para un 23%, dorso del pie, 17 pacientes, un 14%, plantar, 25 pacientes para un 20%, dedos, un 12 casos para un 10%, 124 paciente para un 100%. La evolución de estos pacientes, eran pacientes que tenían desde 6 meses a 46 años, con una media de 18 años padeciendo de esta enfermedad. Los cultivos de úlceras que se le hicieron a estos pacientes, se hicieron cultivo 106 pacientes para un 86%, y 18 de esos cultivos, 18 de esos pacientes salieron negativos para un 14%, en total 124 pacientes para un 100%. Los microorganismos que nosotros encontramos en estos pacientes, en estos cultivos, encontramos Citrobac, 4 pacientes para un 4%, cándida 4%, 4 pacientes para un 4%, entero 8 pacientes para un 7%, Escherichia coli 16 pacientes para un 15%, estafilococo 34 pacientes para un 32%, y pseudomonas 40 pacientes para un 38%, un total de 106 cultivo para un 100%. La patología en úlcera, úlcera neuro, neuro,
hepática, 42 para un 34%, úlcera venosa, 25 casos para un 20.6%, úlcera arterial, 25 pacientes para un 20%, úlceras mita, 24 casos para un 19%, úlcera neurotrópica, un caso para 0.8%, total 117 pacientes. Conducción de la condición del paciente, disminución del dolor en la primera semana, aquí nosotros vemos datos muy importantes, 69%, ya el 69 pacientes para el 86%, en la primera semana ya el paciente no manifestaba ningún síntoma de dolor. La condición del paciente, la manifestación que él planteaba, mejoría física, mental, en la tercera semana ya teníamos 70 pacientes para un 80% manifestaba en la tercera semana que se sentía mejor. La condición del paciente, abandonaron el tratamiento, dos casos para 1.6%, amputaciones por, según la tabla de Warner, cinco casos para un 4%, y cicatrizaron un 117 pacientes para 94.4%. Aquí nosotros vamos a presentar cómo los pacientes nos llegaron y cómo el paciente iba evolucionando. Este es un paciente masculino de pierna, con una lesión en la pierna derecha, con una edad de 58 años. La evolución de la enfermedad cuando llega a nuestro consultorio es en la primera semana, mire cómo llega, con 6 años de evolución, con diferentes tratamientos. Ya en la tercera semana, mire la diferencia, cómo van disminuyendo las lesiones, y en la sexta semana ya el paciente se le da de alta con 6 semanas de tratamiento. Paciente masculino de pierna izquierda con 58 años de evolución de la enfermedad, en la primera semana la lesión cómo está, en la segunda semana ya hay una mejoría significativa de más de un 75%, y en la cuarta semana este paciente evolucionó menos de lo que la mayoría de los autores plantean, que hablan de 4 a 6 semanas. Este paciente ya a las 4 semanas nosotros le dimos de alta. Este es un paciente, es el paciente modelo de nosotros, porque un paciente no es normal que un paciente, no es común que paciente de edad de menos de 14 o 15 años, de 15 años tenga esta lesión. Este es un paciente que nos llega a nosotros, una niñita de 8 años, con 2 años de evolución con la enfermedad. Es recomendada del Hospital Principal de República Dominicana de Traumatología, el Darío Contreras. Nosotros lo recibimos con, esta es la lesión en la primera semana, la tercera semana, y ya en la sexta semana, mire cómo el paciente tiene más de un 94%, 95% de la lesión ya curada. La próxima imagen, señor. Este es un paciente masculino de 58 años de edad, con una lesión de 8 meses. Este es un paciente que nos lo refiere también un médico, porque le hicieron una cirugía, y ya le iban a amputar la pierna, y decidieron referirlo al centro nuestro. ¿Cómo nos llega aquí? El proceso posquirúrgico de las primeras imágenes, y luego la primera semana nosotros lo recibimos. Ya la cuarta semana nosotros estamos dándole de alta a este paciente. La próxima imagen, por favor. Este es un paciente masculino de 62 años de edad, con una evolución de 10 años
con esta enfermedad. La primera imagen, en la segunda semana, la tercera semana de tratamiento y, por supuesto, en la quinta semana ya nosotros estamos despachando el paciente, dándole de alta. La próxima imagen. Este es un paciente, son lesiones post quimioterapia. La paciente, esos son efectos de la quimioterapia. Una paciente de 62 años, con 6 meses con estas lesiones. Nosotros iniciamos el tratamiento con la ozonoterapia, y aquí vemos el primer día, quinto día de tratamiento, décimo día, y aquí nosotros vemos cómo el paciente a la segunda semana, ya con 14 días de evolución, ya está en condiciones que puede utilizar el calzado. Un paciente masculino de 52 años de edad, con 9 meses de evolución de la enfermedad. La primera semana, la tercera semana y ya la cuarta semana hay una cicatrización total de la lesión. De una paciente de 62 años de edad, con una evolución de 6 años con la enfermedad. Ya esta paciente, las familiares y los médicos le sugerían que se hiciera una amputación. Nos la refirieron y nosotros la primera semana, la tercera semana, mire cómo está ya cicatrizando, y en la quinta semana ya se podía dar de alta a la paciente. Este es una paciente femenina de 64 años de edad, con 4 años de la enfermedad. La primera semana de tratamiento, la tercera semana, y por supuesto, es una paciente que evolucionó rápido también, porque ya la cuarta semana estaba totalmente curada. El protocolo para los pacientes con úlcera de extremidades inferiores tratado con ozono consiste en el lavado de las extremidades inferiores en máquina con agua ozonizada a presión por 30 minutos, para limpiar toda la úlcera de células muertas. Luego aplicamos ozono subatmosférico por 30 minutos. Además, utilizamos aceite ozonizado cada día en la lesión. Aplicamos 2 veces por semana peri o intraleccional. Dividimos la lesión en 4 cuadrantes: superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho, e infiltramos el ozono. Igualmente se aplica ozono por vía rectal todos los días. Se carga el ozono del generador y se aplica por vía rectal 100 a 200 cc a una concentración de 10 a 50 microgramos por litro.
Y por último, si aplica autohemoterapia menor, se trae de 5 a 10 cc de sangre del paciente y esa misma o menor cantidad de ozono se mezclan y se reintroduce al paciente por vía intramuscular. Gracias por permitirme participar en el quinto encuentro hiperamericano de la antropopatía. Desde la República Dominicana, la tierra de Dios y de Duarte. Gracias por compartir con nosotros este conocimiento.